Y hola, ¿sí? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video completamente diferente, porque en esta ocasión le estaremos dando una review perfecta a un dispositivo que me acaba de llegar recientemente, y estoy hablando nada más y nada menos que de Tesmar KVM Switch 4K, el mejor dispositivo para trabajar, ojo, con dos monitores y dos PCs, o dos PCs y un solo monitor, compartiendo un teclado y un mouse prácticamente ahí con esta superfunción de Switch. Y déjame decirte que es un magnífico dispositivo, pero vamos a estar obviamente realizando, estarás viendo ahí directamente lo que es la review, prácticamente el unboxing completamente básico de una manera totalmente rápida. Ahí directamente viene lo que es el manual. Ahí estaremos observando que viene lo que es, pues, este dispositivo, que es completamente, pues, compacto, y hay que sacar que es el último de la última generación, dos wide dual monitor KVM, el Tesmar, que prácticamente ahí tiene todo lo mejor para poder ahí llevar a cabo la transmisión a 4K en dos, como he dicho, dos PCs a dos monitores, dos PCs a un solo monitor, compartiendo todo esto de una forma rápida y sencilla con los dispositivos, pues, prácticamente que son compatibles. Es decir, que podrías estar conectando lo que es un audífono ahí, prácticamente compartiendo ahí un teclado, un mouse, una impresora de red. Ahí estarías observando cuáles son los periféricos con los cuales puedes conectar, y pues obviamente un sistema de ventilación. Destacar que sin duda está magnífico este dispositivo, porque no solamente viene con estos, estarías observando que también vienen los cables HDMI, con los cuales obviamente puedes compartir ahí toda la información, llevar a cabo la transmisión de la PC a lo que es ahí el monitor, y obviamente también poder compartir los datos ahí para, por ejemplo, la impresora. Este tipo de cables son alrededor de 4 tipos de cables, los cuales obviamente tienen conexión HDMI para llevar a cabo la transmisión sin que se pierda toda clase de calidad. Así es que prácticamente es un dispositivo complementario, además de que cuenta ahí con lo que es la fuente de alimentación, aparte de contar con un control que este dispositivo nos permite llevar a cabo ahí, compartir o prácticamente cambiarnos de una PC a otra con solo presionar un botón, llámese en el propio dispositivo o llámese ahí desde este control con el cual cuenta, y obviamente el dispositivo de alimentación. Y en efecto, lo estarías observando, lo estarías viendo cómo es que se estaría ahí luciendo lo que es el Tesmar. Es la última versión, que es totalmente compatible con la resolución 4K, y además de todo es, como he dicho, de la última generación para poder ahí transmitir y compartir todo esto. Esto es magnífico. Y manejas lo que es Twitch, estás haciendo transmisiones ahí, dual monitor KVM, un dispositivo que prácticamente es completamente compacto. Y bueno, obviamente estás viendo algunas tomas, pero sin duda lo mejor es poder llevar a cabo todo esto directamente a la práctica. Así es que, pues obviamente estaré conectando todos los cables HDMI de la primera computadora, de la segunda computadora, directamente a un solo monitor. Destacar que estarías observando cuáles son el input A, el input B, en relación con la PC2, con la PC1. Esto es importante. Prácticamente no hay demasiada a destacar aquí, porque simplemente es conectar los HDMI donde van a lo que es la PC, la número 1, a un monitor o a dos en el caso de que tuvieras otro. Así es que esto es prácticamente muy fácil, muy sencillo. Así es que estaré pasando, pues, ya a lo que es la práctica, porque ya tengo prácticamente todo conectado. Estarías ahí conociendo, observando que de esta manera, pues mira, tengo completamente todo. Y quiero destacar que en efecto estarías observando que todo va directamente conectado al lugar donde es. De hecho, ya tengo conectado lo que es el teclado y también el mouse, conectado a la fuente de alimentación ahí. Por ejemplo, ahí está lo que es el cable HDMI de alimentación, la principal, que va directo a lo que es el monitor. En este caso, únicamente un solo monitor, pero pues prácticamente tengo la manera de amplitud para poder colocar inclusive hasta dos monitores. Va ahí a lo que es la conexión HDMI del propio dispositivo monitor, y de hecho también ahí, por ejemplo, lo que es el teclado, el mouse, que ya lo tengo en esta parte, donde de igual manera estos van completamente conectados ahí al Tesmar. Ahí está el teclado y mouse, primera computadora conectada de manera correcta a lo que es esta PC Toshiba, la cual de hecho inclusive esta tiene una falla ahí, no se ve el display, pero esto está perfecto para poder trabajar ahí con este dual monitor. Y bueno, ahí lo que es la segunda PC, que también pues está completamente conectada, la MSI. Así es que,
pues prácticamente todo está completamente conectado de manera eficiente. ¿Y qué es lo que vamos a estar realizando una vez que ya esté conectado? Pues prácticamente ahí con un switch, pues prácticamente se prende ahí lo que es el TestSmart y están los dispositivos que están en línea. Así es que puedo cambiar entre ambos dispositivos con tan solo presionar ahí el botón SW para cambiar entre un monitor a otro, compartiendo lo que es un teclado y un mouse. De esta manera se trabaja de una manera completamente productiva. Estarás observando que tengo ahí pues la PC en el monitor con Windows 7. Sí, algo completamente antaño, pero estoy trabajando ahí con Windows 7. Un sistema que me agrada demasiado. Este es el sistema operativo con el cual cuenta la Toshiba. Y bueno, de hecho se puede manipular completamente el teclado, el mouse. Puedo realizar cualquier acción. Imaginemos que estoy trabajando de manera productiva en cualquier edición de video. Pero de momento quiero trasladarme a Windows 11. ¿Cómo es que le puedo realizar? Pues simplemente ahí con un simple botón en SW. Ahí me transformo, ahí me voy directamente a Windows 11 con la MSI. Y de esta manera nuevamente se manipula. Estarás observando que la tengo acá para efectos de prueba. De hecho, tú lo puedes esconder perfecto en cualquier parte, trabajar solamente con tu monitor y ahí el teclado y el mouse, y olvidarte y ahí, por ejemplo, colocar en una parte los dispositivos PC. Y de esta manera, pues déjame decirte que se comparte perfecto el teclado y el mouse para que de esta manera aumenten la productividad a un alto grado de epicidad. Así es que pues prácticamente estarías observando que estoy trabajando ahí con el dispositivo. Como he dicho, cuenta con diversos puertos este dispositivo para conectar hasta dos monitores con lo que es dos PCs y viceversa. Así es que poder realizar esto con cualquier número de dispositivos, que de esa manera pues aumenta la productividad. Y de hecho, pues en un escenario más alto, por ejemplo, ahí para llevar a cabo las transmisiones, puedes pasar entre un dispositivo u otro compartiendo ahí la pantalla. Prácticamente la configuración de pantalla se vuelve totalmente ajustable. Puedo cambiar ahí a Windows 7 nuevamente, compartir, realizar ahí, por ejemplo, perfecto para los tutoriales, porque puedo llevar a cabo esto de grabar pantalla en ambos dispositivos y esto se vuelve algo pues completamente fascinante. Este dispositivo TestSmart, como he dicho, de última generación, te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción en el caso de que quieras llegar a adquirirlo. Bueno, déjame decirte que te voy a estar dejando su sitio oficial ahí abajo en descripción. Como he dicho, con tan solo un clic ahí en lo que es este botón amarillo, prácticamente manipulas, cambias ahí, juegas con varios sistemas operativos ahí. Así es que esto me parece sensacional, porque pues obviamente te aumenta la productividad si estás trabajando con diversos sistemas. Por ejemplo, ahí lo estás viendo, Windows 7 o Windows 11, y también lo puedo manipular inclusive con el propio control. Así es que puedo cambiar ahí de manera rápida a lo que es Windows 11 y puedo regresar ahí, por ejemplo, a Windows 7 sin ninguna clase de dificultad. Así es que de esta manera pues estarías observando cómo se vuelve algo completamente fácil, inclusive con el control. Así es que pues ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces, inclusive más información que se me llegue a escapar, ahí abajo en la descripción. Destacar que es compatible con Unix, con Windows, con Debian, con Ubuntu, con Fedora e inclusive con macOS, prácticamente con diversas distribuciones. Admite conexión de manera completamente rápida, admite botones de panel frontal, disponible por usar obviamente con un teclado y un mouse, soporte de resolución de 3840 a 2160 a 60 Hz, con un puerto concentrador que sí, ojo, te lo destaco, es a USB 2.0, el estándar adicional. Y bueno, admite el modo de transferencia de teclado para mejorar la compatibilidad tanto de esta manera con mouse y con el propio teclado. Así es que, como dicho, esto se vuelve algo completamente fascinante, e inclusive le añades que puedes conectar hasta una bocina, un audífono ahí. Así es que trabajar con este dispositivo TestSmart se vuelve algo completamente pues muy fascinante, por básicamente nada, por el modo de transferencia para mejorar la compatibilidad. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces. Finalmente, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.